El Ministerio de Defensa rechaza con vehemencia las amenazas e incitaciones al terrorismo del autodenominado comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental del ELN. Somos claros en afirmar que la fuerza pública seguirá actuando bajo la Constitución y la ley ante la barbarie, el vandalismo y el terrorismo que sin ninguna vergüenza ni escrúpulo reconoce esta organización criminal. Este bandido reconoce la participación de las redes urbanas del ELN en los actos de violencia y vandalismo en Bogotá en la semana del 9 de septiembre, tal como lo denunció el Gobierno Nacional, y llama a la violencia contra nuestros policías y a la destrucción de los CAI, que es la infraestructura destinada para la seguridad de todos los colombianos. Las fuerzas militares y la Policía Nacional han actuado enfocadas en contrarrestar el accionar criminal de estos bandidos, siempre en el marco de la Constitución y la ley, pues es el ELN el que amenaza no solo a nuestros campesinos, sino también a los centros urbanos. Asimismo, continuaremos trabajando en la protección de la población civil respecto a estas amenazas que se traducen en barbarie, terrorismo y vandalismo.